regreso con ustedes y también con el internationalpressservice.com, que nos ofrece la posibilidad de escuchar buena música y, por supuesto, este programa a través de Rainbow Radio News. Siguiendo con el programa, hemos llegado a la parte que usted siempre espera mes a mes, que es la parte cultural, la cual está reservada para todos ustedes mes a mes. Bienvenida María Fernanda Briceño. ¿Qué nos tiene para este mes? Cuéntenos, porque tenemos que hacer algo los fines de semana. Sí, señor. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo Muy están, bien. Amigos televidentes? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas cosas para todos los gustos. Interesante. Voy a empezar con el Miami Fashion Week, que empieza el día de hoy, 11, y se mantiene hasta el domingo 13. Esto va a ser un evento súper interesante porque le permite ver al público de Miami qué es lo que está pasando en la moda de Latinoamérica, de Europa y de Asia. Interesante para las mujeres, ¿verdad? Sí, porque participan diseñadores conocidos y diseñadores que están empezando en el mercado, entonces te permite ubicarte. Hay una flexibilidad. Sí, señor. Interesante. Cuénteme, ¿qué hay en el agüita? Tengo que decirles primero dónde se va a celebrar el Miami Fashion Week. Cuénteme. Va a ser en el Wynwood Art District. Les voy a dar el zip code, que es 33127, para que lo busquen en Google y no se pierdan. Y podamos llegar. Sí, señor. Interesante. ¿Qué hay en el agüita ahora? En el agua tenemos el Miami Super Bowl Grand Prix, también es del 11 al 13, va a ser en Miami Beach, un evento gratuito, muy interesante, se va a extender por toda la costa de Miami Beach hasta la calle 57 y participan pilotos muy importantes a escala mundial. Eso es interesante, lo que me trae de Miami es cosas que no cuesten mucho dinero o que sean gratis, que es lo importante de la agenda del mes. Cuénteme un poquito más qué es lo que tenemos en cartelera, ¿eh? Cuénteme teatro tenemos para los niños. Teatro para niños. Del 18 al 20 de este mes se va a presentar una obra de teatro con el clásico cuento de Lewis Carroll, que se llama Alicia en el País de las Maravillas. Uh-huh. Esta es una historia maravillosa que tiene versiones cinematográficas, de comiquitas y de teatro. Muy atractivo. Esto se va a celebrar en el Colony Theater de Lincoln Road. Uh-huh. Muy atractivo, muy interesante y le permite a los niñitos conocer lo que es otra visión del arte de una obra que casi todos conocen, que es Alicia en el País de las Maravillas. Y para aquellos que no tienen niños pero sí están interesados en ver una exposición. Para los que se quieren divertir. Los que quieren divertir. El fin de semana tendremos una exposición para adultos denominada Exótica Miami. Esta exposición le permitirá a la gente conocer y adquirir una serie de jugueticos interesantes. Van a ver desde cremas y lociones hasta ropita interior. Eso va a ser en el Miami Beach Convention Center. Esto es en el 1901 Convention Center Drive. Y el código postal de Miami Beach es 33139. Oiga, interesante este programa, pero no para niños, sino que para los niños grandes. ¿Ok? Cuénteme un poquito más del Festival de Cine de Gay y Lesbian que está pasando acá en el área. A partir del 25 de abril y se mantiene hasta el 4 de mayo, tenemos el Festival de Cine de Gays y Lesbianas, que se va a celebrar en las ciudades de Miami Beach y de Fort Lauderdale. Uh-huh. A mí me parece que esta es una oportunidad de apreciar cine de esta gente que muchas veces está apartada, que muchas veces la gente no entiende mucho qué es. Nos educa sobre la diversidad y sobre aceptar al otro tal como es. 10 años ya lleva este festival. Sí, señor, mostrándose interesante de y festival. No teníamos idea. ¿Se da cuenta? Gracias por esa información. ¿Dónde es esto? Bueno, mira, esto se va a celebrar, hay proyecciones en el Guzmán Center for the Performing Arts. Esto es en el downtown de Miami. Uh-huh. En el Colony Theater, que uh-huh. queda en Lincoln Row. Uh-huh. En el Regal Cinema, que es empezando Lincoln Row en la número 13 en uh-huh. la calle. La Cinemateca de Miami Beach, que queda en Española Way. Uh-huh. Y en el Parker Playhouse también va a haber funciones en el Getaway Cinema de Fort Lauderdale. Interesante, así que ya saben, ya los que estén interesados en conocer y ver nuevas películas pueden acercarse a estos lugares. ¿Qué hay de eventos? Tenemos otro evento muy interesante, es entre el 26 y el 27 de abril, es un evento dedicado a la salud y el ejercicio físico, se va a llevar a cabo también en el Miami Beach Miami Beach Convention Center. Todo lo que tiene que ver salud, ejercicio, buena alimentación, estética, deportes. Todo este evento lo está avalando el NBC, el canal 6. Es interesante, estábamos hablando en el segmento anterior sobre salud,
aquí se puede informar un poquito más. Vamos a tomar un poquito de tiempo en lo que es el DVD y cuénteme la sorpresa que tiene para los niños. Tenemos una sorpresa para los niñitos y tiene que ver con la última película de Disney que se llama Enchanted, Encantada. Esta película conjuga todas las historias importantes y maravillosas del cine clásico de Walt Disney, es decir, todas las historias, estamos hablando de Blancanieves, La Cenicienta, que se conjugan cine, o sea, personas con comiquitas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enviarle a los niñitos que nos escriban, les vamos a enviar a la vuelta de correo un DVD con esta película. ¿Qué tienes que hacer? Poner atención. Tienes que escribir un email a info@nuestrahora.com y los primeros, ¿cuántos niños? Son dos discos. Los primeros dos niños que nos escriban van a recibir a la vuelta de correo el DVD de regalo. Tienen que estar pendientes, niñitos. Nuestra Hora se escribe con H. Entonces, info@nuestrahora.com. Así que ya sabe, María Fernanda, aparte, si no alcanzaron a anotar el correo electrónico, pueden visitar la página web, nuestrahora.com, y pueden sacar el contacto, pueden sacar todos los correos electrónicos que necesiten, especialmente el que se está utilizando para que los niños puedan escribir o los papás les pueden ayudar para que se puedan ganar estos discos, estos DVD tan interesantes. Yo quería aprovechar de darle las gracias a la gente de Disney Home Video y a Andrea Urquiaga, que fueron las personas que hicieron posible que nuestra obra esté regalándole estos DVD. Ella es de Disney Home Entertainment. Perdón. Aclárenlo. No, está bien. Sí, Disney Home Video y Andrea Urquiaga, como dice usted, que es de Disney Home Entertainment. Siempre me trae buenas noticias, siempre trae cosas buenas, así que ya saben los niñitos. Así que ya saben, no tienen que escribir, participen. Vamos a estar dando estos regalos mes a mes, gracias a la agenda del fin de mes que usted nos trae. Cuénteme un poquito más, ¿qué hay en futuro? ¿Qué cree usted que hay muchas cosas gratis para estos eventos? Sí. La mayoría de las cosas que usted me trae son gratis. Tratamos de tener un programa que incluya cosas gratis y cosas que sean a un precio accesible. Yo creo que sí, que Miami va a seguir teniendo muchísimas atracciones. A medida que se adentra el verano, se van a generar muchas actividades. Hay cine en la playa, van a haber actividades en los parques al aire libre. Sí, vamos a tener muchísimas cosas para ustedes. María Fernanda, la espero el próximo mes. Y a los niños también, atención, para que vean el programa y se puedan ganar el próximo DVD o la película que esté al día para que ustedes la puedan disfrutar en su hogar. Muchas gracias nuevamente. Ya de nuestra hora no queda nada. Nos vamos, nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué es lo que pasa contigo, mi gatita? Que te la pasa moviendo la colita y te me pone toda rechulita. Tú buena chévere y yo quiero bonita. Por eso digo que tú eres mi gatita, mi gatita, mi gatita. Por eso digo que tú eres mi gatita.